qué trabajas? Yo soy operario de máquina. Pero ¿trabajas muy lejos de acá? Yo trabajo por la 68. Imagínese el trayecto desde aquí hasta la 68. ¿Usted cree que es fácil? No. ¿Y cuándo llegaste? ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Cuál es tu nombre? No, mi nombre no se los puedo dar. El gobierno, porque he ido a la PDI para sí mismo hacer mi papel, porque yo estaba trabajando en una empresa. Y lo cual, como empezó la pandemia, empezó el estallido social, hasta ahí se me congeló todo. No he podido continuar con mis papeles. Ahora apenas ando con mi bendito pasaporte. Llegaste hace 3 años a Chile. ¿Hace cuánto llegaste acá al lugar, a la toma? Esta es la toma. Eso, ¿aquí? Sí. Aquí en eso ya llevamos más de 3 meses, llevamos acá. Guerreando. Hace 3 meses. Más de 3 meses llevamos acá guerreando. Y por lo mismo ya hay más de una casita bien bonita y construida. ¿Por qué? Porque es que no queremos pagar arriendo, hermano. Más de uno no me entiende. Y es, pagar arriendo es muy difícil. Pagar arriendo, comida, servicio, agua. ¿Y qué hacemos? Hay mucha gente que tiene otras mejores comodidades. Mire, y se pueden dar el lujo de ir a vacacionar. Una piscina, el mar. ¿Me entiendes? Tantas cosas tan bonitas que nosotros los que no tenemos oportunidad no las podemos disfrutar. ¿Qué vas a hacer ahora? Es que me da rabia aquella humillación que nos hace. En vez del mismo Estado, danos una pequeña oportunidad de una pequeña solución. ¿Me entiendes? Porque somos muchos extranjeros. ¿Has postulado alguna vez? Mire, por la misma pandemia estamos por estos lados. Aquella pandemia es la que nos ha mandado por acá. Porque estábamos trabajando y todo. Si me convertí todo este tapabocas como para que me puedan escuchar y entender mejor. ¿Me entiendes? Tú tienes dónde irte ahora, ¿cierto? ¿A dónde tengo que vivir? No tengo a dónde. Vivía en otra toma que me sacaron. Y vengo para acá igual. Pero eso el mismo gobierno no se da cuenta. ¿Con quién vivía usted? ¿Tiene hijos? ¿Tiene familia? Yo acá con mi hermano. Me trajo mi hermano para acá. Estamos en la misma lucha todos. Los mismos extranjeros. ¿Y por qué no nos apoyan? La única solución es sacarnos, humillarnos. No entiendo por qué. Que nosotros los que no tenemos oportunidad, no la podemos disfrutar. ¿Qué vas a hacer ahora? Es que me da rabia aquella humillación que nos hace. En vez del mismo Estado, danos una pequeña oportunidad de una pequeña solución. ¿Entiendes? Porque somos muchos extranjeros. ¿Has postulado alguna vez? Mire, por la misma pandemia estamos por estos lados. Aquella pandemia es la que nos ha mandado por acá. Porque estábamos trabajando y todo. Si me convertí todo este tapabocas como para que me puedan escuchar y entender mejor. ¿Me entiendes? ¿Tú tienes dónde irte ahora, cierto? ¿A dónde tengo que vivir? No tengo a dónde. Vivía en otra toma que me sacaron. Y vengo para acá igual. Pero eso el mismo gobierno no se da cuenta. ¿Con quién vivía usted? ¿Tiene hijos? ¿Tiene familia? Yo acá con mi hermano. Me trajo mi hermano para acá. Estamos en la misma lucha todos. Los mismos extranjeros. ¿Y por qué no nos apoyan? La única solución es sacarnos, humillarnos. No entiendo por qué. ¿Por qué ahora puede hacer eso? En vez de darnos una opción, una oportunidad. Acá nadie paga por ningún terreno. Aquí el que quiere vivir viene y se queda. Aquí nadie está comprando ningún terreno ni nada. La mayoría, el 100% del lado de allá son chilenos. Y eso que los mismos de allá chilenos se han prestado para querer sacar los extranjeros. ¿Tú no tienes otro lugar donde ir? No, imagínese, ¿ahora yo qué hago? ¿Hace cuánto vive ahí, Juan Pablo? No tengo agua, no tengo nada. En vez de traernos agua y una pequeña solución, lo único que vienen es a sacarnos y a humillarnos. Porque eso es lo que están haciendo. ¿Ha venido alguien de la municipalidad acá a ayudarlo? Soy operario de máquina. ¿Me entiendes? Trabajo con el gato del Yale. No quiero estar pagando arriendo. ¿Te sabes lo difícil que es pagar arriendo? ¿No, sí o no?